Las organizaciones de oposición actualmente enfrentan nuevas dificultades a nivel interno, a partir de la ola de secuestros desatada por la dictadura sandinista a finales de mayo de 2021 contra líderes opositores y aspirantes presidenciales. Las organizaciones de oposición, como la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, experimentaron diversos obstáculos para mantenerse vivos y no desaparecer. Sin embargo, la primera semana de octubre de 2022 marcó un antes y un después, especialmente en la UNAP y en UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista MRS. José Alberto Montoya, un joven escritor y activista social, renunció a UNAMOS, señalando que en la organización existen malas prácticas como el adultismo o la falta de espacios para que los jóvenes puedan incidir en decisiones políticas de la misma organización. En la UNAP, en las vísperas de su cuarto aniversario este 4 de octubre, se registraron las renuncias de Enrique Martínez, ex integrante del Consejo Político, y de las organizaciones Fuerza Estudiantil Nicaragüense, Movimiento UNAN en Pie, Acción Universitaria, Movimiento Cívico 19 de Abril de Matagalpa, Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia y la Asociación Juvenil Indígena de la Mosquitia. Creo que no han entendido bien, no han tenido una buena lectura, a pesar de que el MRS es un partido muy progresista, un partido que ha tenido avances, pero esos avances se quedan cortos. Es decir, la junta directiva de UNAMO es una junta directiva muy grande, de las cuales solo vas a ver a 2 o 3 jóvenes, nada más. El núcleo, y esto yo he sido enfático en ello, el núcleo de jóvenes de UNAMO es muy escueto, es muy escuálido para un partido con 26 años de trayectoria, para un partido como UNAMO, un partido que está posicionado en la región, que está posicionado en Europa, que se reconoce a UNAMO, se reconoce al MRS como un partido con trascendencia política, que no hay interés de potencializar los liderazgos jóvenes, porque es eso, los jóvenes para la élite política se han visto como un requisito nada. Entonces, en toda esta lectura en que hay muchos jóvenes, incluyéndome a mí, yo no escalé en 6 años de militancia, yo no tuve una movilidad política, no hubo ese impulso, ¿verdad?, por parte de la directiva. También habían directivos que se ausentaban, que no servían, que nunca, desde el día de su elección, fueron inoperantes y que no quisieron renunciar. Montoya señaló que hubo esfuerzos por su parte para plantear este punto de vista previo a su salida de UNAMOS. Pues yo todo esto lo planteé a los directivos, a la comisión ejecutiva, hasta llamé a muchos directivos hasta miembros del Tribunal Estatutario, que es la entidad jurídica del partido, y yo se lo internalicé, y ellos sabían, la respuesta de ellos es que no, vamos a cambiar, esta justificación va a cambiar, y pues eso era la respuesta eterna. Sí, yo debo decir que había una parte de los directivos que sí querían que eso se diera, incluso se estaba impulsando un proceso de Consejo Nacional que fue entorpecido por la situación, la última situación del partido, ¿verdad? Que han metido preso a muchos dirigentes del partido, a militantes y a familiares de militantes del partido. Entonces sí, yo lamento mucho que mi salida sea en el momento más crítico, en la situación más crítica para el partido, pero yo creo que UNAMO debería de estar a la altura del contexto que se está viviendo como partidos políticos del sur de nuestro continente, que en medio de dictaduras militares supieron darle respuesta a la ciudadanía. Edgar Blanco, dirigente de Acción Universitaria, una de las organizaciones que se retiró, señaló que consideran que las demandas puntuales de los jóvenes no fueron canalizadas de la forma deseada. Digamos, hemos tenido muchos logros dentro de la UNAP. Sin embargo, en este momento, nosotros creemos que ya no es el espacio idóneo para estar. Entonces, por muchos motivos, ¿verdad? Y sobre todo por la razón que ya he expresado en muchas otras entrevistas, que es básicamente el hecho de que las demandas puntuales de las juventudes y de los estudiantes pues no se han abordado de la manera más idónea, no se han abordado de la manera más correcta. Eso quiere decir que no se les ha dado el seguimiento concreto, el seguimiento necesario, y pensamos que nosotros podemos darle el seguimiento sin necesidad de estar incidiendo en plataformas políticas específicas.
Blanco señaló a Café con Voz que como organización expusieron sus demandas y sugerencias ante el Consejo Político de la UNAB. Nosotros utilizamos los canales institucionales que existen dentro de la UNAB y que existen dentro de la unidad juvenil y el sector estudiantil y juvenil de la unidad. Los canales generalmente son los consejos políticos jóvenes, y nuestros dos consejos políticos jóvenes, al menos con quienes teníamos nosotros contactos, que en este caso son este muchacho que acaba de renunciar y la otra muchacha que aún sigue en la unidad, pues ellos han llevado nuestras demandas, han llevado nuestras inquietudes al Consejo Político de la unidad, y en ocasiones pues lo que se nos daban son largas, pues básicamente, o sea, se nos decía que sí se nos iba a incluir en los espacios de en los espacios técnicos, porque además no solamente por la humildad de que queremos aprender en estos espacios, sino también porque existen jóvenes en nuestras organizaciones que tienen capacidades técnicas para trabajar en estos espacios, y lo hemos dicho, lo dijimos. Lo comunicamos a través de los CP, que hicieron un trabajo bastante bueno en comunicarlo. Sin embargo, la situación pues, no se prestó para que pues, nosotros pudiéramos alcanzar esos objetivos. Los objetivos no fueron alcanzados, por tanto, insistimos claramente. No obstante, no se logró, digamos, no se logró concretar. Por su parte, Enrique Martínez, hasta esta semana integrante del Consejo Político de la UNAB, señaló que desde su llegada a la organización presentó las demandas de la juventud en los grupos políticos. Pasaron 7 meses, esas demandas prácticamente se fueron dejando sin atención, como lo meritaba. Yo lo planteé en varias ocasiones, qué era lo que querían los jóvenes y cómo lo querían. Y en cierta manera lo que desembocó es que se tomara la determinación de forma directa de salirse del espacio. Si antes de la salida previa se hicieron ciertas negociaciones del CP, yo tuve reuniones específicas con algunos integrantes de forma directa para abordar las demandas de los jóvenes, pero hay que resaltar algo. A veces cuando ya se tratan de hacer acciones políticas y ya son demasiado tarde, no se puede detener lo inevitable que ya era la salida de los jóvenes, porque ya en la última reunión no hubieron propuestas concretas que realmente satisfacieran esas necesidades y al mismo tiempo las vieron un poquito escuetas y ambiguas. Entonces eso les dio, digamos, la pauta a los jóvenes que salieran, y principalmente a mí, porque consideraba que yo iba a continuar dando una lucha que iba a ser una lucha política desgastante y en vano, y al mismo tiempo que no iba a satisfacer las necesidades, y yo tenía que acompañar a los chavalos que me dieron esa pauta y que me llevaron a ese espacio. Entonces yo no iba a seguir dando una lucha política en un espacio que al final siento que si no le daba un escarmiento de forma directa, que es lo que estamos haciendo los jóvenes, no van a cambiar sus prácticas políticas, que es lo que se busca en Nicaragua, cambiar esos modelos tradicionales de ejercer la política, y que tampoco los jóvenes somos ajenos, pero estamos en ese proceso de construcción y transformación. Martínez también señaló que los niveles de violencia política habían incrementado considerablemente. ¿Verdad? Después igual los otros integrantes del CP prácticamente hacían caso omiso a eso, o si respondían, lo hacían de forma no directa, no abordando la situación de fondo que es la violencia política y el adultismo dentro de los espacios. Y tal vez yo veo que esa respuesta política que daban era porque, en cierta manera, ellos mismos hacen lo mismo y siguen haciendo y replicando eso. Y esto que estoy diciendo, yo lo digo no para que lo vean como victimizarme o algo por el estilo, no. Es para que ellos valoren dentro del Consejo Político todo esto, ¿verdad? Para que no se sigan repitiendo esas prácticas, y sobre todo vean que quedan 3 organizaciones todavía dentro del sector, queda María Laura Alvarado dentro del Consejo Político, y no pueden seguir replicando estas acciones, porque al final las comprometen y puede, digamos, limitar ciertos márgenes de acción que María Laura Alvarado puede tener ahí. Entonces, que le den el valor de esa voz joven que queda ahí en el espacio, que amerita, digamos, cierto acompañamiento en sus luchas políticas también, que son válidas y coherentes, ¿verdad? Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la UNAB, criticó las posturas públicas de algunas de las organizaciones que se han retirado de este espacio. Tenemos y vamos a seguir teniendo una vocación democrática.
Y por eso, en su momento, cuando nosotros, y digo nosotros y nosotras, en el Consejo Político, el día lunes tuvimos una reunión con los muchachos y muchachas que conforman estas organizaciones juveniles que se han ido, y ellos lo que nos dijeron es que no iban a generar ruptura y no iban a generar una contradicción con la Unidad Nacional Azul y Blanco. Yo lo que he visto ha sido todo lo contrario. Lo que he visto han sido ataques mediáticos, ataques a través de los medios de comunicación y ataques a través de redes sociales. Y es triste que en medio del sufrimiento de compañeros y compañeras en las cárceles, en medio de un operativo casi que de remate de la dictadura en contra de las redes territoriales, se antepongan este tipo de acciones y actuaciones, ¿verdad?, que realmente generan desesperanza. Barberena también consideró que la decisión de las organizaciones juveniles divide más a la oposición nicaragüense en el exilio. Como nosotros lo comunicamos en una breve nota de la Unidad Nacional, pues estas decisiones de las organizaciones juveniles de la Unidad Nacional Azul Blanco, que sin duda lamentamos todo, toda acción, ¿verdad?, que apunta, en lugar de cohesionar, a, digamos, dispersar aún más a la oposición nicaragüense y a la principal organización opositora que hay en Nicaragua, que es la Unidad Nacional Azul y Blanco, pues lamentamos esos hechos, ¿no? Pero también entendemos de que estas acciones responden a la autonomía que tienen estas organizaciones de decidir permanecer o no permanecer en un espacio, accionar desde sus propias posiciones, ¿verdad? Seguir trabajando dentro de sus propias identidades y naturaleza y sobre todo pues converger y coincidir en el camino de lucha en contra de la dictadura. Al final el objetivo común lo tenemos todos y todas, ¿verdad? Todas las organizaciones, y he de decir, José, no solamente las organizaciones juveniles y estudiantiles, sino todas las organizaciones políticas, territoriales, sociales y de sociedad civil, que es derrocar a la dictadura europea Murillo, que está negando todos los derechos a los ciudadanos y ciudadanas y que está encarcelando y condenando a las personas que se manifiestan y ejercen sus derechos fundamentales. ¿Y cuál debe ser el rol de los jóvenes en los espacios políticos en el exilio? Así utópico como debería de ser la oposición nicaragüense, es esta fuerza de incidencia, una incidencia verdadera. Porque por mucho que haya dictadura en Nicaragua, con una muy buena organización, podemos hacer que la población nicaragüense responda a nuestro llamado. La gente viene y dice, no sé, estos liderazgos políticos mandan a hacer tal cosa y solamente ellos se creen que la población está respondiendo. Entonces, de alguna manera, sí hay que organizarse para poder conectar, y eso es lo que deberían de estar haciendo los jóvenes. Impulsar de forma contundente lo que es la parte de inserción académica y recuperar esa dignidad del hecho de volver a ser una persona estudiante, y además de ser una persona estudiante, cómo ese hecho te impulsa y te dice que no solamente estudias para estudiar, no, estudias para ser un agente de cambio en Nicaragua. Estamos redefiniendo formas de hacer política, y en esa el trabajo principal lo estamos tratando de realizar los jóvenes, tratando de influir en la forma en que hacemos política y en cómo la estamos haciendo en este momento. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.